Y ya estamos en Huaral, hora y media de viaje nada más para poder conocer el procedimiento del chancho al palo en el mejor restaurante de Huaral, Juanito. Vamos a conocerlo un poco más. Bienvenido a mi local. En esta oportunidad vamos a preparar lo que es el chancho al palo. El chancho al palo es el plato emblemático de nuestra provincia, el plato emblemático de Huaral. Es el plato más vendido en todos los eventos gastronómicos. ¿Y qué le vamos a echar primero para que tenga el sabor tradicional? Esta carne solamente necesita sal. Es lo único que le aplicamos para lo que es el chancho al palo. Nada más, no necesitas llevar cerveza de repente. Yo he visto con otros... Bueno, respetando las costumbres y las formas y las maneras de los otros amigos, los otros expositores, se le aplica, ¿no? Pero yo no. En el restaurante campestre, Juanito, solamente sal. A ver, ¿cómo empezamos? A ver, vamos a empezar a sazonar. ¿Ya han cortado previamente la carne? Sí, ya el cerdo ya lo hemos deshuesado, hemos hecho unos cortes para aplicarle la sal, porque tiene que ir una buena cantidad de sal para... Y hacerle los cortes como para hacer buscar una buena cocción, ¿no? Claro, pero más que todo me mencionabas que también es el manejo de la brasa para poder no secar mucho la carne. Ah, no, ya claro, una vez sazonado, a la hora que pasemos al fuego, a las brasas, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque un descuido o mucho fuego puedes malograr todo el trabajo que se... Entonces todo el chancho, el cerdo que se prepara aquí en el restaurante campestre Juanito es fresco, es del día, con una buena cocción, solamente sal, vemos que le están echando, qué rico, ¿eh? Qué rico va a quedar esto. Y cuéntame, ese es un plato tradicional de Huaral. Sí, claro, este es un plato creado también en Huaral, es un potaje muy exitoso, vendido en los mejores eventos gastronómicos a nivel nacional. Y te cuento, ya esto también, este potaje se internacionalizó, ¿no? Claro. Gracias a la gestión y gracias a Ahora Huaral, porque yo integro lo que es la asociación de Ahora Huaral, y este potaje pues ya lo presentaron en Estados Unidos, también en la Casa Blanca. Y para nosotros como huaralino un orgullo, ¿no? Tener este potaje y brindarlo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Porque ya en todos los países ya los amigos están preparando este potaje. ¿Y con qué se sirve ese plato aquí en Huaral? Bueno, Juanito lo sirve, acompaña con la carapulcra, ¿no? Que se acompaña muy bien. Pero en el plato en sí, yo lo acompaño con el nabo encurtido, que sale espectacular, el punto de sal más el dulce del nabo. Esa combinación es perfecta. Claro, y bueno, con la yuca también, las ensaladas que te digo, ¿no? Esa es la forma de servir aquí en Huaral. Bueno, otros amigos le aplican lo que es la salsa criolla. Pero yo, como te digo, ¿no? El nabo encurtido. Así es. Entonces, luego de salarlo, vamos a proceder a... Sí, ya una vez que salemos todo el... sazonemos la carne, un previo, hay que alambrar todas las carnes aquí en la parrilla para una cocción pareja y luego ya lo vamos pasando pues a la brasa, ¿no? Así respetando las otras formas, ¿no? Pero lo natural y lo como se empezó en Huaral... Es así como te explico. Ya le hemos dado la vuelta entonces al chancho y está todos los cortes, ¿no? Todo en forma cuadrada. Entonces, ¿eso para qué? ¿Para que le entre mejor la sal o también para la cocción? Sí, también de todas maneras hay que aplicarle la sal que esté así en una forma pareja. Y también para la cocción, pues, ¿no? Porque aquí en estos cortes va entrando el calor y ya va cocinando. Esa es la parte que se ve doradita cuando nos sirven en el plato así crocantita como galleta. Esta es la parte donde tú tienes que preocuparte más y... por la buena presentación que quieres, ¿no? Porque a la gente le encanta, le gusta esta parte de lo que es la galleta, el crocante del pellejo. Ese es el buen trabajo que uno busca. Así. El crocantito, ¿no? La galletita. Entonces van a seguir echándole salsita para que... vemos que solamente es sal, nada más, así, súper natural. Sí.
sudando la gota gorda aquí. ¿A qué distancia, perdón, tiene que estar este el abrazo? Mira, como este es un proceso largo, son 4 horas y tanto, mantenerlo a esa distancia. Y a manera que va bajando el fuego, vamos acercando las carnes más al, ¿no?, a la brasa, así como para que vaya cocinando lento, pero parejo. Dime, ¿y hay que mover la brasa de repente, hay que girarla para que se cose bien o ahí se queda? No, primero hay que cocinar este al lado de las carnes. Ajá. Después ya, una vez que esté cocinado aquí, buscamos el lado del pellejo. Ya ese es para el final, para rematar la cocción. Listo, sí. Para darle el doradito que estamos, que se está buscando, sí, en Juanito. Siempre buscando esa presentación, el dorado, el crocante. Para la carapulcra, lo del cerdo no se pierde nada, no se pierde la cabeza, la huesería, ni la cola, nada. Mira, este es aquí, lo estamos previamente dorando, hay que freír todo lo que tenemos aquí. Estamos ya para dorando la carnecita, lo que ha quedado la chicharra. Luego vamos a echar los ajíes, el ají panca, el ají mirasol. Para ir el ajo también, dorarlo, porque es un proceso largo, para que te salga mucho más rica, es eso, el dorarlo, los ajíes y la carnecita que tienes ahí, para luego pasarlo ya a la olla de la carapulcra, ¿no? Ah, entonces todo el sabor de la papa seca de la carapulcra es gracias a esto. Todo lo absorbe de la acá, así es. No se pierde nada del cerdo, todo se va a la carapulcra. Qué tranquilidad aquí encontrarnos ahora todavía en Huaral. Juan Macedo, que estamos acá rodeados de diversos platos típicos. Cuéntame un poco más sobre qué nos traes el día de hoy. Mira, en esta oportunidad te estoy presentando el pato en ají. Sabemos que el pato es un potaje típico de la provincia, típico, ¿no?, de Huaral. Se acostumbra mucho a servirnos pues, en los grandes eventos familiares, ¿no?, gastronómicos, el pato en ají. También el chicharrón de cuy, que lo estoy presentando de esta manera en esta oportunidad. Porque el pato en sí se acompaña pues con arroz, con yuca, con frijoles, ¿no? Igual el cuy con papas doradas y arroz. Pero en esta oportunidad queremos aprovechar como una tarde de amigos, una tarde familiar, ¿no?, pasarla bonito en el campo. Estoy haciendo una presentación sencilla, pero porque igual se deja comer, ¿no?, que es lo importante. Claro que sí, acá tenemos un clima bastante acogedor. Y tenemos también la deliciosa carapulcra, que ya vi que le han echado su chicharrón, ¿no? Chancito, sí, frito. Claro. Mira, con la tranquilidad que se vive en el campo, yo no lo cambio por nada. Por supuesto. Yo soy el hombre más feliz aquí. En este momento se ve. Claro que sí. También tenemos la carapulcra, como ya viste, también parte del proceso, porque esto es un proceso largo, ya esto se trabaja pues el día antes. ¿Cuánto tiempo lleva a cocinar o qué significa la carapulcra para un guaraní? No, lógico que este potaje no se identifica a nosotros, ¿no? Es un plato tan exquisito que acompaña muy bien y se sirve con lo que es el chancho al palo, nuestra pachamanca también. En todos los restaurantes aquí se sirve, todos los potajes, de cortesía sale pues la carapulcra, ¿no? Ahora, si bien es cierto la pachamanca que me comentabas, hay que hacer una distinción entre la pachamanca, pues en otros lugares acostumbradamente de color verde, aquí en Huaral es diferente, ¿verdad? Sí, la cocción, la preparación, los ingredientes es diferente. Huaral no solamente es gastronomía. Por supuesto. Entonces aquí hay tradiciones y costumbres. En Huaral pues contamos con Chancayo, Cayama y los diferentes distritos de la parte alta. Vas a encontrar lo mejor y no es necesario irse a otros lugares cuando estamos a hora y media de la capital. Bueno, seguimos aquí en esta tarde, ya casi noche, con ahora la compañía de Pedrito Ruiz, jugador histórico de la selección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame cómo así es que conoces aquí al amigo Juanito. Bueno, primeramente agradecer por la presencia de Radio Libertad. Y de TV Lima también, ahora. De Lima, sí, conectado. Así que estar acá con Juanito pues es algo inolvidable porque nos une una gran amistad de ese año, especialmente cuando... Primeramente inicio la amistad con la familia Maceo, con su señor padre, Gabriel, su madre, que su papá era pues hincha del Club Óscar del Camino, donde yo previamente me inicié futbolísticamente y ahí di un paso decisivo para jugar el fútbol profesional. Para mí es, aparte de su personalidad, creo que es el mejor recreo campestre que hay acá en la ciudad de Huaral. Gocen pues la delicia de este lindo el chancho al palo, carapulca, el cuy, todo lo que se prepara acá en este lindo lugar. Pedro, muchas gracias por venir, como siempre esta es tu casa y la gran amistad, y eso es lo que cuenta, es lo que vale. Claro que sí,
Claro que sí, eso es muy importante porque en Huaral tenemos así como tradicional el chancho al palo, también en el restaurante Juanito lo que se llama la amistad, ¿no? La amistad de tanto tiempo, una tradición que ha pasado de generación en generación. El pato de ají es un potaje típico de Huaral, típico de nuestra provincia. El pato de ají tú lo puedes acompañar pues con arroz, con yuca, ¿no? También con arroz. Y también de esta manera, ¿no? Ya depende del cliente, depende de la persona cómo quieran servirse. En esta oportunidad lo estoy presentando de esta forma, pero imagínate pues con la carapulcra, ¿no? O esa rica carapulcra, una combinación del juguito del pato de ají. Es riquísimo. Y lo que tenemos al costadito, los Ah, cuyes. ya, este es un chicharrón de cuy. Ya. Esta vez lo estoy presentando también así, claro que viene acompañado también con arroz, con papas doradas, pero en esta oportunidad lo estoy presentando también de esta forma. Es un chicharroncito también, por su nobleza, por su sencillez del animal, entonces, ¿para qué tantas cositas a lo rústico, ¿no? A una manera como se come en el campo, ¿no? Nos encontramos con la mamá de Juanito, la señora Elena. Cuando Juanito era chiquito, a él Sí. le gustaba cocinar. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cocinaba rico o no cocinaba rico de más chiquito? Cuando cocinaba rico, llegaba contento, pues su papá, todo eso, como llaman. Todo eso influye para que salga este resultado, queridos amigos, de verdad, es increíble. Yo he probado ya ahora, de todas maneras también voy a volver a probar acá con la compañía de la señora Elena. Delicioso el plato de comida, te felicito, Juanito, y nuevamente invitar al público en general a que venga aquí a compartir. Juanito te ofrece lo mejor de la gastronomía huaralina, como el chancho al palo, el pato en ají, los cuyes, los conejos, los camarones, la carapulcra, ¿no? También te cuento, me olvidé decirte que también a veces cocino la carapulcra de camarones, el pato a la uva y el chicharrón de gallo, ¿no? Son platos que vamos innovando y se van presentando y la gente se va encantadísima con estos potajes. Juanito, cuéntanos, ¿en qué proceso de cocción ya estamos? Ya estamos, allá lo vi. Claro que sí, ya la cocción ya culminó, ya está ya como para, siempre buscando el color dorado, Es lo ¿no? La que. galleta crocante, como te dije temprano, y gracias a Dios todo salió bien, cosa que hay que retirar ya las carnes para que no se reseque, que también hay que tener mucho cuidado de eso, ¿ya? Claro, Así que ya muestra esto. aquí, muestra ese color, mira, 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 todo doradito, doradito Color fuego. total, color fuego, color espectacular. Aquí, como decías, no hay Sí, no hay Photoshop, Photoshop. no hay Photoshop, exacto. Este es un trabajo largo, pero dedicándote a lo tuyo y con el deseo de que te salga muy bien este potaje, es la presentación indicada, adecuada. Una probadita, pues, Claro que sí, Juanito, ¿qué será? sí, Una sí. De probadita. todas maneras, tienes que probar el pellejo, ¿no? Claro, la parte de la galletita, la parte más crocante No, lo que del todo, lo chanchito. que todo comensal quiere, ¿no? Lo que se espera, el resultado. Así que vamos a probar ahora. Cuidado, te quemas. Siempre con mucho cuidado de no quemarse, ¿verdad? Esto hay que recalcar nuevamente que ha sido hecho totalmente con leña, toda la grasa ha caído. Es una comida bastante riquísima, agradable, típica del distrito de Huaral. Uy. Mira, Mira. mira acá, no sé si se puede ver bien. Este es Ay, Dios mío, ¿no me quemo? Sí, hay que tener cuidado, no te vayas a quemar. Uy, Dios mío, me Ya quemo. es el Uy, Dios crocante, la mío. galleta que La uno quiere, leña. ¿no? Oye, sí. ¿Qué tal? Buenísimo, buenísimo. No, ese es el lo que todo De verdad. exportador o todo cocinero desea y si lo logra, pues uno está tranquilo, ¿no? Oye, de verdad, Juanito, riquísimo. Riquísimo, increíble, que mira el color que tiene, es increíble. Básicamente le has echado solamente sal. Solamente sal. Y es una cuestión de cocción, del manejo de la brasa, como mencionaste. Exacto, hay que tener mucho cuidado en el manejo de las brasas, mantener el tiempo, la distancia y eso te asegura pues una buena cocción de tu chancho al palo. Oye, sí, riquísimo, increíble, de verdad, delicioso. Te felicito, increíble el trabajo que haces y básicamente tú.
eres el diestro en ese sentido. Y bueno, hay que invitar a toda la gente, a todos los amigos que deseen comer esta delicia. No se olviden, estamos, este es el restaurante campestre de Juanito, ubicado en Guarala, solamente una hora y media de Lima, en la zona de Jesús del Valle, sector Guarangal. Ahí encuentras a Juanito. Ahí encuentras a Juanito, de verdad damos fe, prueba fiel de que está riquísimo, riquísimo completamente, y un sabor y un color inigualable. Este es el resultado, riquísimo, así es, riquísimo. Así es, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo me quedo.